Vecinos de la colonia Ejido convirtieron un camellón central en un basurero clandestino. La montaña de basura se encuentra por todo lo largo de la calle 8 con 75 bis norte, justo donde empiezan las torres de luz y a unos cuantos pasos de un domo deportivo, donde llegan decenas de niños y jóvenes a jugar. En este punto, habitantes abandonan llantas, basura, ramas, escombro, hasta muebles, obstruyendo todo el camellón central y dando mal aspecto. Situación que pone en riesgo a quienes pasan por este punto. Esta situación no solo afecta a los que acuden a realizar actividades al domo, sino también a los que viven por la zona, ya que comentan que personas que se dedican a delinquir aprovechan para esconderse entre los montículos de basura y poder asaltar a los que pasan por este lugar. Asimismo, vecinos piden a las autoridades a que acuden a limpiar el área y que se multe a quien sea captando tirando sus desechos, toda vez que expresaron que por la indolencia de mucha gente se ha convertido en un lugar desagradable. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Polet Fernández.